La abogada salvadoreña Berta María de León llegó este miércoles 26 de mayo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República tras ser citada para conocer sobre los delitos por los que está siendo acusada, de un total de 4 que el Ministerio Público le ha abierto en su contra. Me notificaron que se va a proceder al archivo de uno de los 4 casos que tengo abiertos y que se va a continuar investigando los otros 3. Son delitos relacionados con administración de justicia y están vinculados a denuncias que ha puesto el señor Araujo y uno de los abogados del empresario Enrique Raiz. Así que no puedo comentar detalles al respecto debido a que las diligencias de investigación en esta fase son reservadas, pero sí ellos son, digamos, los iniciadores de estos casos penales en mi contra, ¿verdad? El abogado Rafael Hernán Cortés Arabia y el señor Walter Araujo. Bueno, y una abogada que también ha denunciado sin ningún fundamento y que oportunamente yo voy a tomar medidas, ¿verdad? Es la abogada Jessica Brendalí Rivas. De León denuncia que los procesos legales en su contra son parte de una persecución política de la que es víctima, derivada de otros procesos de denuncia que ella interpuso anteriormente. La abogada asegura que están tratando de intimidarla por el caso que está abierto contra Walter Araujo, ex candidato a diputado. Creo yo que no se deben usar las instituciones públicas relacionadas con el sistema de justicia para intimidar a nadie, ¿verdad? Y como lo he denunciado en otros espacios, el señor Araujo se caracteriza por este tipo de matonería. Ya viene la audiencia preliminar del caso donde yo soy víctima de expresiones de violencia y creo que un poco a esto obedece esta situación. Al llegar a la sede del Ministerio Público, De León aseguró que la Fiscalía le había negado información sobre los expedientes en los que está siendo acusada y a la vez criticó que haya un trámite ligero en el caso en el que Walter Araujo la denunció por desobediencia de particulares, por presuntamente revelar datos del proceso donde ella acusa al excandidato por expresiones de violencia. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.